En ningún lado, no sé cuántos mapas de interés aquí. Simple y sencillamente engloba en el monto un monto de 92.538.360 pesos, pero yo le pregunto, ¿cuánto va a ser de intereses aquí? Porque según el dictamen, el cheque en blanco que pretenden que les den ustedes es un préstamo hasta 100 millones de pesos. Pero ni en eso le ponen una cantidad fija, no dicen va a ser 93, va a ser 95, dicen hasta 100 millones el empréstito, el endeudamiento hasta 100 millones de pesos. No le dicen con exactitud cuántos millones o cuánto va a costar esta compra, ni tampoco les dicen cuánto va a costar de interés esa compra, ni tampoco les dicen con seguridad qué tipo de camiones recolectores de basura se van a comprar. En la vez que estuvimos en la exposición, yo cuestioné al tesorero y cuestioné a Julio Guerra, que aquí está al lado de mí, en el tema de que quería saber qué tipo de camión era el que se ocupaba, para qué tipo de colector se ocupaba para hacer urbano. Porque no nada más es un solo tipo de colectores, compañeros. Es como cuando vas a una agencia de carros y quieres un carro austero, un carro típico, un carro de lujo y un carro de super lujo. Aquí estamos viendo que no te especifican si es un camión Metropack, si es un camión Econopack o si es un camión estándar. Metropack es el más equipado. Econopack es el que le sigue hacia abajo y estándar es el punto medio. Y para abajo hay dos más todavía, que pues me imagino que de eso no van a ser, por eso no los tomé en cuenta los tres de más arriba, los tres más caros. Ese es otro dato. Yo cuestioné a Julio Guerra, le pregunté que me dijera qué tipo de camión era, y lo único que me dijo era que era un International con caja Magnelius o Magnelius, algo así, que es la caja buena, pero jamás me supo contestar qué tipo de carro es el que se ocupa, si el más caro, el que sigue o el del medio. ¿Por qué? Bueno, porque uno es muy mal pensado. ¿Qué tal si le ponen del precio más caro del Metropack y le meten estándar, o si tiene Metropack y le meten del más para abajo? Entonces, debe de venir especificado aquí qué tipo de camión es, porque solamente dice por el compactador de 25 yardas cúbicas. Y todos son de 25 yardas cúbicas los, o sea, en tanto Metropack, como Econopack, como estándar, hay de 25 yardas cúbicas.